¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Anda bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿y el análisis que usted realiza de la marcha del jueves? A ver, yo vi miles de personas manifestándose en paz, pero con mucha firmeza, y sobre todo creo que con dos claros mensajes. Uno al gobierno por las cosas que está haciendo mal, y otro a la oposición por las que no estamos haciendo bien. Creo que había ahí implícitamente un reclamo de una búsqueda de una representación, que de lejos estoy de atribuírmela, digo, la oposición en general, pero claramente reclamándole al gobierno una acción diferente. Dicho esto, Gustavo, me parece muy bien que haya un análisis, me parece muy bien que haya investigación, voy a escuchar el debate. Pero nosotros desde la política lo que tenemos que hacer es hacer. Claro. La política escucha, porque a veces es un poco reacia escuchar, ¿no?, este tipo de manifestaciones. Bueno, el gobierno ha descalificado, ¿no?, la marcha del jueves, indicando que, bueno, que es, representa un grupo chico, minoritario, que en el pasado eran golpistas. No me parecieron expresiones felices. No las comparto para nada, ¿no? La gente se manifiesta y es absolutamente espontáneo, como lo fue, como usted bien decía. Esto es una marcha que se convocó a través de las redes sociales y demás. Pero creo que hay una cosa muy clara en esto, Gustavo. Acá nos podemos pasar diciendo lo que el gobierno está haciendo mal, lo que debería hacer, o nos ponemos nosotros a hacer y representar lo que sentimos. Porque el reclamo de la gente, más allá de lo que pasó el jueves, venía siendo cada vez más fuerte. A ver, hace 6 meses te encontrabas por alguien por la calle y decía, mirá, no estoy muy contento con esto, ¿qué están haciendo ustedes? Pero la semana anterior a la marcha te decía, ¿ustedes qué van a hacer?, en un tono totalmente distinto. Uno se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y con esto no estoy haciendo otra cosa que convocando una mesa redonda a un frente de unión en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, que defienda primero fundamentalmente la Constitución, la que hoy nosotros juramos defender. Porque miren, todos los diputados que hemos que han jurado, y los que juraron recientemente, hace menos de un año, juraron por esta Constitución. Algunos juraron por Néstor Kirchner, otros juraron por organizaciones sociales. Yo respeto todas, pero nadie dijo, esta no es la Constitución que yo vengo a respetar. Obvio. Y fue ayer. Sí, que la defensa de esta Constitución, pero además la defensa de otras cuestiones, como por ejemplo una política férrea de seguridad, una política económica que defienda el salario del trabajador, pero también la inversión y por supuesto una inflación más baja, y algo que es central y que se basa en esta Constitución, que es el federalismo, es salir de este condicionamiento del gobierno central hacia las provincias y por ende hacia los municipios. Esto también estaba presente ahora, en el reclamo. Ahora, Francisco, cuando usted dice, bueno, le pide también la gente a la oposición o les preguntan ustedes qué van a hacer, esto de, digamos, ¿significa de alguna forma de vuelta alguna idea de juntarse todos o respetando, digamos, cada característica en los distintos partidos políticos? A ver, yo he aprendido. Porque tampoco a veces las uniones sirven, ¿no? Exactamente. Pero usted mencionó las dos posibilidades. Juntarse es una cosa y unirse es otra. Yo creo que acá sí podemos unirnos atrás de una condición común que todos estamos dispuestos a sostener. Para algo que no sea electoral, por ejemplo. Exactamente. Y sí, señores, esta Constitución es la que nos permite convivir y resolver los problemas que hoy tenemos en la Argentina. La inseguridad, la inflación, el empleo, la corrupción. No necesitamos cambiarla. Lo que mejor podemos hacer ahora es cumplirla. Creo que esto nos une a todos. Creo que después de esto pueden devenir acuerdos políticos que pueden ser frentes políticos que devengan de un frente electoral. Pero eso es para más adelante. Creo que ahora lo que hay que hacer es, ¿estamos de acuerdo todos en esto? Bien. Es esto lo que vamos a sostener y es esto lo que vamos a defender. Nadie convocando a los otros, todos nos sentamos en una mesa, pero si no comenzamos con los protagonismos y los personalismos, que es claramente lo distorsionante. Que a veces, claro, y evita algún tipo de acción. No hay que entrar por eso. ¿No? Y plantearnos entonces un camino de construcción. Cuando llegue el tiempo electoral, y yo creo que en la provincia de Buenos Aires, centralmente, que es donde
aspiramos a parar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires el año que viene, sí pueden devenirse frentes electorales y cuyo ordenamiento provendrán de las primarias. Hay una ley electoral, muchas cosas concuerdo y otras, ¿no? Una de las que no concuerdo es que sigamos con la lista sábana en vez de haber ido a sistemas más modernos, pero instaló el proceso de las primarias. Las primarias ordenan, o sea, todos los que tenemos vocación de representar. No podemos decir, yo soy el candidato, todos atrás mío. Tenemos que decir, señores, vamos en donde nos ubica el ciudadano. Esta es la forma más democrática de hacerlo. Ahora, Francisco, el gobierno lo que dice, y los defensores del gobierno muchas veces, fue legitimada Cristina hace 6 meses, 7 meses, con el 54% de los votos. Uh-huh. Y es absolutamente válido y lo respeto, pero los tiempos cambian. Era impensable hace 2 meses, hace un mes, lo que sucedió el jueves pasado. Yo lo que siento, Gustavo, es que el gobierno nacional está acelerando, equivocadamente, una condición de conflictividad social. Las declaraciones del jefe de gabinete son declaraciones durísimas, aunque ofendiendo a una sola persona. No se puede agredir de esa forma, no se debe agredir de esa forma. ¿Pero usted cree que el gobierno busca confrontar? Me parece que sí. ¿O dividir? Y dividir. Bueno, lo dicen permanentemente. Aquel que no opina como yo es mi enemigo. Hay indudablemente una persecución, hay un condicionamiento del Estado para aquellos que piensan diferente y mucho más si están bajo la órbita del kirchnerismo. Y esto es peligrosísimo. Una de las cosas que tenemos que defender en la Argentina, quienes creemos en la libertad de expresión, es precisamente que ustedes como periodistas puedan ejercerla libremente y nosotros que hemos elegido la vida pública tenemos la obligación de responderla. Puede ser que haya gente que no esté de acuerdo con la respuesta, pero de ninguna manera podemos bloquear o intentar bloquear la información, porque la información da libertad y lo que la gente también reclamó el jueves es libertad, hacer de lo propio, inclusive hasta de la propiedad privada, lo que tenga ganas de hacer, porque eso es un derecho constitucional. Bueno, ahí el 75% de la encuesta que hizo Graciela Romer sostenía que se movilizó, digamos, por la prepotencia, ¿no? Por la falta de diálogo, el 75%, ¿no? Es que, miren, cuando uno cree que tiene toda la razón, comienza a estar equivocado. Yo creo que nadie está totalmente equivocado y nadie tiene toda la razón. Hay un medio, hay una cuestión de equilibrios, y sobre todo quienes gobiernan en el Ejecutivo y nosotros también los legisladores, tenemos que ser totalmente, estar dispuestos a dialogar y encontrar en el otro la posibilidad de un cambio de opinión y de mejorar una propuesta. Esto indudablemente es la dinámica. El gobierno no hace eso. El gobierno tiene un monólogo, tiene un relato que no coincide con la realidad. Pero ¿sabe qué? Acá hay dos actitudes. O nos pasamos el resto del año criticando a lo que no hace bien el kirchnerismo, o construimos una alternativa. Pues si la gente no tiene dónde ir, no puede ir a ningún lado. Bueno, justamente la marcha se vio. La marcha carecía de banderas partidarias, de líderes, de convocantes. Ha pedido a la gente, y eso fue, me parece, muy importante. Ese es el mensaje para toda la dirigencia política. Ahora, hay una movilización. Hay una movilización y nadie debe capitalizarla en beneficio propio de un partido. Uh-huh. Había banderas nacionales, Argentina se cantó el himno nacional y yo seguramente puede haber alguna persona que se salió un poco, digamos, de lo que fue el estándar. Pero la gente se manifestó en paz, libremente. Me pareció muy importante lo que pasó. En la provincia de Buenos Aires, ahora ya en el plano electoral, ¿usted está realizando conversaciones con el macrismo, con el PRO? Sí, con las demás fuerzas políticas. Acá el que cree que solo va a poder se equivoca. Todos los que puedan y quieran hacer política representando valores comunes, porque también vamos a discutir acá valores y principios, no solamente cuestiones que tienen que ver con la seguridad y cuestiones como que tienen que ver con la inflación. Claro que necesitamos de todos, y todos los que quieran venir a la provincia de Buenos Aires, todos los que tengan vocación de militar políticamente en la provincia de Buenos Aires, en buena hora, excluir a alguien es un error. La provincia de Buenos Aires, no quiero ser... ¿Pero no le cae mal, por ejemplo, que Macri esté azuzando a Gabriela Michetti a que se presente en la provincia de Buenos Aires? No, para nada. Ojalá Gabriela Michetti venga a la provincia de Buenos Aires. Una dirigente que respeto, que quiero, que tiene valores, principios. Nació en La Prida, tiene todo el derecho de ser. Y suma un montón.
después se ordenará de la forma que se ordenará, pero el egoísmo acá, decir, no, venga, todo está fenómeno, pero el representante de todo esto tengo que ser yo. No es así. Pero, acá, por ejemplo, ahí se tendría que dar una primaria, por ejemplo, si sí, Gabriela Michetti tiene un espacio entre ustedes. Eso está en la ley. Si vamos a defender lo mismo, la gente nos ordenará y uno irá en el lugar que la gente lo ubique. Podrá estar en la lista, podrá no estar. Mire, acá lo que vamos a... No es un impedimento. Para nada. Si Gabriela Michetti define jugar en la provincia de Buenos Aires. Para nada. Y creo que en la provincia de Buenos Aires, Gustavo, y no quiero en esto ser excluyente ni de la capital, ni del distrito más grande o más chico, lo que se va a plantear el año que viene es cómo seguimos viviendo en Argentina. De verdad, creo que este gobierno está tomando un rumbo que tiene como un caminito. Las expropiaciones, la reforma del Código Civil y Comercial, la reforma del Código Penal y una posible reforma constitucional. Yo creo que ese es un camino que no tenemos que transitar. Y quienes estamos convencidos, tenemos que salir con claridad a defender que con esta Constitución podemos resolver los problemas que tenemos. Gracias, Francisco. Gracias por invitarme. Buenas noches, gracias. Muy bien, Francisco de Narváez pasó. Saludo. Perdón. Hasta pronto. ¿No? Gracias. Muy amable. Tuve que tomar el sorbo. Gracias. Y vamos a la...